Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una actualización de información acerca del intercambiador vial de la autopista sur con avenida Bosa, que busca acabar con los monumentales trancones en la autopista sur en la parte limítrofe con el municipio de Soacha, donde en un día, entre semana, circulan 50.000 vehículos y en un fin de semana hasta 120.000. Se estima que la obra tiene un presupuesto de inversión superior a los 230 mil millones de pesos necesarios para su construcción, que serían financiados con regalías a través del Fondo de Desarrollo Regional. El intercambiador tendría un desvío que irá por la ampliación de la carrera 76 Avenida Las Torres, conectando con una solución a desnivel que eleva a la Avenida Bosa para permitir el flujo continuo, eliminando el cruce semafórico de esta intersección. La obra permitirá realizar movimientos y retornos en todas las direcciones, además de un acceso que permite hacer conexión directa de los buses que vienen de Soacha y quieren ingresar al terminal del sur. Desde octubre de 2019 no se hablaba del intercambiador vial en Bosa. Sin embargo, en el pasado mes de febrero, en un encuentro que sostuvo el gobernador de Cundinamarca con el alcalde de Soacha, el mandatario departamental volvió a tocar el tema y se comprometió con aportar 30 mil millones de pesos para esta obra que costaría cerca de 300 mil millones. En la administración de Enrique Peñalosa se presentaron los estudios y diseños de la obra, y en ese entonces se estimó que costaría 231 mil 500 millones de pesos. Igualmente aseguró que haría lo posible para que el intercambiador quedara adjudicado antes de finalizar ese año, porque el siguiente ya entraba Claudio López. Pero pasó el tiempo y la obra no se adjudicó, y empezó el gobierno de Claudia, quien consideró que para Bogotá no era prioridad la obra. Después vino la pandemia y todo quedó congelado. 14 meses después de los nuevos gobiernos, quien tocó el tema fue el gobernador Nicolás García, al considerar que es una obra prioritaria y que se debe hacer lo más pronto posible para mejorar la movilidad no solo entre Soacha y la capital, sino entre todo el sector de Bosa. García le apuesta a una mejor conexión de los municipios del sur del departamento con Bogotá, teniendo en cuenta que la autopista sur es la única entrada a la capital por esta zona de la ciudad. En conclusión, se espera que la obra pueda conseguir los recursos faltantes y llegar a licitación y comience construcción, ya que se considera necesaria la obra para destrabar la salida y entrada a Bogotá, que beneficia directamente a más de un millón de personas de Soacha y cerca de 3 millones en Bogotá, de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. Pero aún es incierto cuándo comenzará, por voluntad de la actual alcaldesa de no considerarla prioritaria. Como siempre, muchas gracias por suscribirte. Si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más opiniones e imágenes sobre proyectos arquitectónicos o urbanísticos, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y activa la campana para que no te pierdas ningún video nuevo.